lo que es ya el segundo día del World of Anime 2. Nos ubicamos en donde es la Escuela de Arte Oficio, en la Avenida Independencia 910. Y bueno, acá comenzamos lo que es el 15º programa de Estado Friki. Acá, obviamente, donde vamos a ver todo lo que tiene relacionado a la matemática de anime, también los torneos de videojuegos, el concurso de cosplay, también las bandas que van a estar en vivo. Y bueno, todo lo que a usted le interesa saber, también lo de notas, de entrevistas y demás en el ámbito friki, lo tenés acá en un solo programa que es Estado Friki, que comienza de esta manera. ¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo. Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior. En este mundo ya estoy muerta y no renaceré. Así no puedo ver que te ríes de mí. Siempre sin luz.
Antes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Dana Párraga, pero me conocen como Danu. Yo me llamo Mauricio Viñaval. Bien. A ver, para la gente que no tiene noción un poco de esto, ¿qué es lo que están haciendo y cuál es su personaje? Bueno, nosotros hacemos lo que se denomina cosplay, que es una actividad originaria de Japón, y que en donde la gente, por lo general, que es fan del anime y todas esas cosas, películas, videojuegos, se disfrazan como sus personajes favoritos y están en competencias. Y en las competencias, bueno, hay premios grandes y te podés hacer conocido a nivel internacional, nacional o provincial. Eso depende de qué tanto esfuerzo le pongas vos. Y dígame, ¿de qué están haciendo ustedes el cosplay? Nosotros estamos haciendo de una serie anime que se llama Gun Gale Online. Y bueno, mi personaje se llama Sinon y el de él se llama Kirito. Nosotros somos, en un principio fuimos amigos y después nos convertimos en enemigos y tenemos que pelear. ¿Y cuánto es cuál es la duración que tardan así en hacer un cosplay? Entre peluca, traje, armas. Y si hablamos entre peluca, traje y armas, como vos me decías, demoramos 2 meses, porque se tarda 1 mes más o menos en llegar las pelucas y pupilense, que te vas a hacer con pupilense y todo eso, y por ahí vos te podés hacer pedir materiales que son de otros lados, y te tarda 1 mes en llegarte. Entonces ya con 2 meses de anticipación tenés que ver en qué evento te vas a presentar, medianamente uno ya conoce, y qué personaje vas a hacer. ¿Y qué es lo que les llama la atención así de los personajes que eligieron? ¿Por qué los eligieron? Más que nada porque nos gustó la serie y porque, bueno, somos pareja y quisimos compartir un cosplay. Sí, en realidad yo le incité esto. Ah. Ella es mi cómplice. Bien, bueno, chicos, espero que tengan mucha suerte en el concurso y muchísimas gracias por darnos un poco de su tiempo. Gracias a vos. Gracias. Ahora estamos con una de las cosplayers. ¿Cuál es su nombre? Ana Sol. Ana Sol, bien. Decinos, ¿de qué es el cosplay que está? De Harley Quinn. Bien. A ver, contanos un poco para la gente que no conoce bien el personaje, de qué es. Es como enemiga de Batman y ayudante del Guasón. Bien, ¿y cuánto tardaste en hacer el cosplay todo, el martillo? Y lo que me costó más fue el martillo, pero si le dedicas mucho tiempo lo terminas rápido. No me costó mucho. ¿Cómo te identificas el personaje? Es media loca, grita, golpea, re violenta, me identifica, digamos. Ah, bien, eso es lo que te llamó la atención del personaje. Bien, ¿qué edad tenés? 17.
Bien. Te agradecemos el haber tenido, habernos brindado un poco de tu tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Lautaro Trejo. Bien, contame, ¿de qué estás haciendo cosplay? Estoy haciendo un cosplay de Jeff the Killer, uno de los mejores creepypastas del mundo, en mi parecer. Bien, y decime, ¿por qué Jeff the Killer? ¿Qué te identifica con él? Porque es como si hubiese perdido privilegio al tener a Slenderman. Bien, y para los que no conocen los creepypastas, para los que no conocen a Jeff the Killer, contanos un poquito de su historia. Bueno, Jeff the Killer, o sea, primero nació como un niño normal. Él se había mudado recién a un barrio. Bueno, la cosa es que todo andaba bien hasta que unos tres chicos estaban con su hermana Liu, y justo tres chicos empezaron a molestarlo. Y le pidieron la cartera a Liu, que era el hermano de Jeff. Bueno, y entonces Jeff como que perdió el conocimiento y dijo que le devolviera la billetera. Entonces uno de esos chicos sacó una navaja y Jeff rápido hizo autodefensa y se la clavó justo en el estómago. Bueno, la cosa es que se llevaron a Liu a la cárcel por acusación de Jeff. Bueno, la cosa es que cuando se fueron a un cumpleaños, Jeff se sentía muy feliz, no sabiendo que su hermano estaba en la cárcel. Bueno, y esos tres mismos chicos atacaron a Jeff al mismo tiempo, con armas y etc. Y entonces, Jeff de Kirar se defendió, lo llevó hasta el piso de arriba, donde lo atacó con el muestrario de toalla. Y uno de esos chicos le tiró hipoclorito de sodio, que eso es como azufre, o sea, pero es como muy como que te quema. Bueno, meses después sacaron a Liu de la cárcel, ya había pasado todo eso. Entonces Jeff de Kill como que perdió el conocimiento. Esa misma noche se cortó los cachetes como para hacerse una sonrisa macabra y también se cortó los párpados. Mató a su padre y madre y creo que dejó mal herido a Liu. Y ahí sí tiene una historia. Ah, bien, entonces te deseamos muchísima suerte para el concurso de cosplay y te agradecemos el tiempo que nos diste. Gracias. Marcia. Daniel. Bien, cuéntenos un poco, chicos, ¿de qué es el cosplay que están haciendo? Bueno, yo represento a Eiri y el Dachaco. Buenas tardes, soy Saco, sí. Bien, a ver, para el que no conoce los personajes, dígame, ¿de qué videojuegos son? De LOL, de League of Legends. A ver, ¿cómo podrían contarle a alguien que no conoce sobre el juego? Es perfecto jugando yo. Bueno, el LOL es un juego de roles, es una mezcla entre el MU y el Warcraft, para más o menos quien tiene una idea de videojuegos. Todo dice que es parecido al LOL, se trata de crearse una cuenta de invocador, subirla de nivel, pero para subir a nivel tienen que jugar partidas, que el objetivo es destruir la base enemiga. Y para destruirla tienen que seleccionar campeones y jugar con eso. Hay distintos roles. Luchadores, tanques, asesinos, magos, hay de todo. Así que es muy accesible, sinceramente gratis. Lo único que es un poquito difícil es que no es online, así que no te empezás a jugar y no puedes parar hasta que termine la partida. Es muy adictivo. Sí, es adictivo, lo sé. Bien, ¿y cuánto le costó? Así todo, a cada uno, así. El tiempo. En tiempo, mira, yo lo presenté a este en Dimension el año pasado y me tomó como un mes y medio más o menos. Y bueno, yo hace un mes me dijo que lo haga y en un mes lo hice, lo que pude. Lo que me costó bastante, es el primero que hago a mano. O sea, es la primera vez que le hace un cosplay a mano, digamos. Ah, ¿y por qué eligieron estos personajes? ¿Con qué se identifican? Y mira, me gustó bastante el personaje. Me gusta otra, en realidad, me encanta otra. Pero este es como que más... ¿Provocativo? No provocativo, pero más, no sexual. Sé... llamativo, digamos. Por las colas y todo eso.
Y bueno, y las voces me encantan, me fascinan, aunque no me salen, pero me encantan. Y bueno, a mí me llamó la atención porque es muy copado las habilidades que tiene y es divertido jugar con este personaje en el LOL. Para los que lo saben jugar, es muy divertido. Además, me gusta en sí el traje que es muy gracioso y abriga un poco para el frío. Bueno chicos, les agradezco de habernos dado un poquito de su tiempo y les deseamos mucha suerte en el concurso. Bien, muchas gracias. También hay alguien que nos está atendiendo acá en la mesa de entrada, por así decirlo, del evento. Nos encontramos acá con... Candela. Lu. Bueno, la verdad que me sorprende obviamente la vestimenta que tienen. Primera vez, y no me mentí, no cámara, primera vez que vemos un evento que me atienden así obviamente para la parte de la entrada. Bueno, pero vamos a cambiar un poquito de onda porque hablamos mucho de anime. ¿Cuál es tu anime favorito? No tengo anime favorito. Ah, no tenemos anime favorito. Ah, está bien. ¿El tuyo? Samurai Champloo. Ah, no, está bien. Es de lo mío, ¿no? Pero bueno. Cambiando un poquito de ámbito de lo que es el anime, vamos a hablar de algo que nos interesa mucho, que es LOL. ¿Hace cuánto empezaste a jugar LOL? Hace medio año. Sí. ¿Vos? Bueno. Hace 3 años. Ah, bueno, es de la vieja camada, ¿no? Así que... Bueno, comentame, ¿campeón favorito? Lulu. Draven. ¿Sos bueno de ADC, no? Draven. Draven. Bueno, comentame, ¿qué tal está pareciendo el evento? O sea, ¿son parte de la organización? Me gustaría que digan por lo menos un poquito de lo que vieron ayer y hoy, o sea, de cuánta gente, concurrencia, público. Bueno, ayer estuvimos en el concurso de LOL y bueno, me dijeron que hubo mucha gente acá, pero el concurso de LOL fue un éxito. Comentame un poco de... Tenemos dos ganadores que en un rato se les dan los premios. Comentame, o sea, en materia de equipo en cripto, ¿se vio mucha lo que es competitividad, o sea, de nivel y demás? ¿Se lo vio? O sea, ¿había gente que estaba esperando realmente el torneo de LOL? Porque sinceramente no creo que no había. No, sí, había mucha gente que estaba esperando el torneo de LOL y no se pudo hacer el de Dota. Pero sí hubo mucha concurrencia. Yeah. Y por lo menos para anticipar a la gente que no haya podido asistir, porque fue, ¿cómo te puedo decir? Fue hecha, no digo al último momento, pero bueno, porque le dieron el ok al último momento. Pero para la gente que quiera entrar a un nuevo torneo de acá, uno cuánto, ¿está viable la posibilidad? O? Sí, está la posibilidad de que tengamos nuevamente el torneo. Sí, en unos meses seguramente, sí. Así que bueno, ya saben, si quieren prepararse para tornarlo, ya cualquier cosa, contactarse con... Con Can de Mau Mau. Bueno, y acá sigo con más. Chica, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Vos estás haciendo cosplay o se mete una vestimenta así por decir casual? Neko. Ah, Neko. Bueno, ya aprovechando que sos Neko, comentanos, ¿cómo es tu oficio? ¿Cómo fue que empezaste tu afición a lo que sí, a la vestimenta? La afición. Simplemente, ¿cómo comencé la...? Sí, bueno, porque siempre quise hacer Neko, lo hice incompleto y ahora lo hice completo de Neko. ¿Te gusta el anime, no? Claro, el anime de Neko. O sea, casi todos los animes siempre llevan orejita en cualquier episodio, o siempre lo hacen, los fanatos. ¿Cuál es el último anime que viste? El último anime que... Kuroko. O sea, estoy utilizada todos los animes que están en emisión, ahora estoy viendo y... ¿El primer anime? Favorito, o sea, uno One que Piece. Diga One Piece. Seguí siguiendo. Comentame, si yo no supiera nada de anime, me gustaría divagar lo que es el anime. ¿Qué anime vos me aconsejarías para empezar? Para empezar, no sé, un hombre. No importa el género. Pero uno que diga, mira, vos mira.
mira lo eti y después te prende a lo que es el anime, no importa lo que sea. Hay un montón que me gustan, a ver. Por ejemplo, Kenichi, que, o sea, me pidieron Kenichi, que está en, si no quiere leer, a alguno no le gusta leer, y entonces Kenichi está doblado. Y no Yaya también, que son lindos animes. Después, haciendo el evento. Sí, me gustó. Ya, si me estoy divirtiendo. Sí, me gustó. ¿Viniste ayer o solamente ahora? No, hoy día, porque no pude hacer. ¿Te fuiste al boombox ayer? ¿Eh? ¿Fuiste al boombox alguna vez? No, trabajando. Un saludo para alguien especial. Para todo el sentimiento de ir haciendo el progreso, ver cómo te va saliendo, eso, tenés que vivirlo. Es más del, es casi el 100% de la experiencia de cosplay, hacerlo. La segunda pregunta, para un cosplayer, sea varón o sea mujer, porque últimamente estoy viendo esto que es muy frecuente, los crossplay, tanto para varón como para mujer, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es algo bueno? Además es viable, obviamente. ¿Algo bueno? ¿Algo que de a poco era un tabú, pero se está viendo un poco, por lo menos en el tema de los eventos? No sé, ¿qué opinan ustedes al respecto? La que más te puede opinar de crossplay es ella, porque ella es la que más hace, pero a mí me encanta. Me encanta. Si vos lo haces bien, obviamente, y si pareces una persona del otro sexo, me parece que está bien, digamos. No tengo ningún problema. Sí, para mí el crossplay es lo que me caracteriza. Debe ser que casi todos los cosplays que tengo son crossplay. Pero por eso lo primero que yo busco es el parecido físico, el aspecto. Por eso no voy haciendo un personaje de Dragon Ball. Por eso. Busco niños así chiquitos que se parezcan a mí. A mí me gusta mucho el crossplay, pero viendo estética más. Porque si no, todavía recién está siendo aceptado. Es el que más tiempo va a llevar, así que primero los estéticos se fijan en eso. La última ya para ir terminando, porque tienen que irse enseguida a ser jurados. Si recuerden, fueron jurados ayer y hoy, así, para ya seguir. ¿Futuro cosplay, por lo menos, para ir tirando para la gente? O sea, ¿futuro cosplay que están presos? Ah, no, el secreto. Es un secreto porque nos gusta impresionar muchas veces al público con las cosas que podemos hacer y lograr. Y bueno, eso. Pero lo que sí, lo que voy a recomendar a todos los cosplayers es que nunca se rindan, de verdad, porque muchas veces alguien los tira para abajo, sean padres, amigos o lo que sea, así que nunca se rindan porque es una experiencia linda. Por ejemplo, lo que estamos viendo nosotras ahora es bello. Muchísimas gracias por la nota, esperamos verla nuevamente pronto. Bueno, el Dimensio supongo que la van a ver, pero bueno, háganme recordar que para Dimensio también le hago otra nota y cuatro poses. Muchísimas gracias, ¿no? A ustedes, muchas gracias.
¡Eso! ¡Para algún lado! Tenemos música. A ver, los fanáticos del WOW. Fuerte el aplauso, la recibimos. Mejor me agacho, no me vayan a disparar a mí. Thank you.
cantar, mejor aún. Ya que estamos, vamos a hacerle clásico cuestionario, obviamente. Bueno, nombre completo, apodo, no, nombre. Vic. Vic. Bueno, ¿de dónde son vos? Yo soy Beck. Vic y Beck. Vic y Beck, bueno, ¿de dónde son? De Tucumán. Las dos son de Tucumán. Bueno, ¿hace cuánto que se dedican al cosplay? Yo me dedico desde el 2011, por lo menos, que empecé a hacer cosplay con ellas. ¿Comenzaron juntas? Yo comencé un año antes y ahí la arrastré a ella. Ella fue la mala influencia. O la buena influencia, depende de cada uno. Perfecto. Y bueno, ahora que es la primera vez que son jurados, ¿o ya fueron jurados en otros eventos, acá o en Tucumán? En Tucumán sí fuimos jurados dos veces, porque por lo general nosotros nos presentamos a participar, pero cuando no tenemos cosplay nuevo nos ponen de jurado para que, bueno, juzguemos los chicos. ¿Y vos, jurado, primera vez acá en el interior? Bah, no en el interior, en el exterior de tu provincia, digamos. Yo les fui a participar a Jujuy y también vine aquí a Salta en el anterior Dimension Comics, las dos vinimos y ganamos. Ah, perfecto. Muy bien. Y bueno, la verdad que mucho laburo, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, ¿este es un cosplay particular? ¿Es uno que te gusta mucho o tenés algún cosplay que digas, este es el que me guste porque me costó más o porque el personaje me gusta más o porque me siento más identificada? Para mí todos los cosplays son especiales porque cada uno que hago es por una característica del personaje que me caracteriza a mí. Entonces, bueno, este es porque me caracteriza mucho Mina por su locura. Así que bueno, pero tengo el de que presentamos ayer, fue el que más nos costó hacer. Ayer yo no vine, discúlpame. ¿Cuál fue el de ayer? Fue de Rin y Len Kagamine, de la saga del mal. Con ese ganamos en primer lugar en Santiago cuando fuimos a participar allá. Muy divertido. Ah, muy bien. Pero bueno, hasta ahora lo más relevante es que dijo que está un poco loca, ¿no? Así que ustedes lo escucharon. Yo no lo dije ella, lo dijo ella. ¿Y vos también igual que ella o tenés algún cosplay en particular? Yo primero para hacer un cosplay busco un parecido físico. Y de ahí también cada cosplay tiene algo especial. Por ejemplo, este personaje me gustaba mucho y tanto que mi brazo es de metal, es un automail de verdad. Y bueno, ahora... ahora ya no sé qué preguntar, es verdad, porque seguimos esperando, pero ¿algún consejo para los nuevos cosplayers? Gente que por ahí nunca hizo un cosplay, pero lo está pensando y dice, qué sé yo, por ahí mirá si hago un cosplay para el evento siguiente. Que se animen, porque hacer cosplay es algo muy lindo y la aceptación de la gente, por ejemplo, la aceptación que nosotras tuvimos acá, es una sensación muy hermosa. Así que se animen, porque si sale mal, siempre hay una segunda oportunidad para presentarnos. Total, nadie es perfecto, digamos. Muy bien, nadie es perfecto. Ese es mi lema, señores. ¡Fuerte el aplauso para recibir al mejor cosplay masculino!
Suba con Lau. Mirá, ahora se escapó el que tiene que recibir el premio, che. Van aquí las chicas cosplayers, van a hacerle entrega. Fuerte el aplauso. El aplauso del público, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones. ¡Bravo! ¡Ganadora! ¡Fuerte el aplauso! Acérquese para que le tomen fotos. Luego dan autógrafos. Facebook, Twitter. Al cosplay grupal. ¡Sao! Mirá, ahora subió rápido. Hace rato estaba rengueando, sí. Le dijimos que ganó y subió corriendo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Vamos a hacer una entrega, una mención para todos los cosplays. Porque, bueno, es una pequeña forma de decir que valoramos su trabajo. Algunos trabajaron más que otros, hay que ser sinceros. Y algunos sí que trabajaron. ¡Fuerte el aplauso! Para todos los cosplays. A ver, yo me corro, así le sacan fotos a todos. Nadie quiere una foto mía, solamente la foto de ellos. Así que le damos un fuerte aplauso. Porque tiene que bajarse ellos. Y bueno, obviamente, como es el ganador de ganadores, puede ser ganadora también, ¿por qué no? Sí, ya metí la pata igual. ¡Ya metí la pata! Bueno, ya vamos creando expectativa, es ganadora. Así que bueno, vamos. Muy bien, ya listo, las fotitos. Las fotitos, las fotitos. Por lo general yo soy el que está a un costado gritando boludeces, ¿viste? Encontré a mi alma gemela de los eventos. ¡Perfecto! Ahora sí, vamos con el ganador de ganadores. Y ahora me van a sacar fotos a mí porque me voy a poner acá adelante para presentarlo. Para todos ustedes. ¡Fuerte el aplauso! Para darle el premio a la señorita Celeste Flores. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Pase, musiquita, por favor. Poneme la música del Mortal Kombat. Así nos vamos. ¡Pum para arriba, por favor, puede ser!